de ciudad futura, hipotética, una ciudad generosa desde el punto de vista de cómo se puede mejorar el paisaje, cómo se puede mejorar la mirada, ¿no?, de un lugar. No, soy miembro de un grupo de artistas plásticos que radicamos en el Instituto Superior de Arte. Somos estudiantes de tercer año y el grupo se llama Cuarta Pragmática. Nos propusimos crear una ciudad idealizada por nosotros a un nivel micro, ¿no?, dentro de la misma trama de la ciudad de La Habana, ¿no? Y cada uno de los miembros del grupo diseñó y construyó o está construyendo su propio recinto, su propio espacio, ¿no? Son 13 viviendas que interactúan como vecinos, que manifiestan cada uno sus estilos, su modo de vida propio, con todo el respeto de esa individualidad, pero también cada individualidad cede un 50% de espacio de convivencia. Es una ciudad también que habla de la diferencia del entorno, ¿no? O sea, es un paisaje que habla de lo feo desde lo bello, ¿no?